tocar el intro de Playa de mi vida de la oreja de Van Gogh. Hay dos cosas que deben saber. La primera es que es muy fácil de tocar, está muy sencillo. Y la segunda es que mi segunda cuerda suena desafinada por unos problemas que tuve. Así que si no suena bien a la primera, no se desesperen y sigan practicando. Bueno, lo primero que tienen que hacer es tocar la cuarta cuerda pisando el segundo traste dos veces, así. Luego se van a la tercera cuerda al aire y pisan segundo traste. Y les queda así. Luego pisan segundo traste, cuarta cuerda, tercera cuerda al aire. Y ahora nos vamos a la segunda cuerda, pisando el segundo traste. Después de esto, tocamos así. Vamos otra vez a la cuarta cuerda. Este movimiento es un hammer. Vamos a pasar del segundo traste al tercero. Pero en lugar de hacer así, vamos a hacer así, dando ese efecto del hammer. Entonces tenemos que hacemos esto, volvemos al segundo traste al aire, después nos vamos a ir al cuarto traste de la tercera cuerda, segundo, primero, segundo. Y nos queda desde el comienzo así. La parte siguiente es tocar cuarta cuerda, segundo traste, tercera cuerda y luego segundo traste. Y después nos vamos a la quinta cuerda, pisándola con el segundo traste. Luego a la cuarta cuerda, vamos a hacer un hammer desde el traste 2, nos vamos a ir al número 7. ¿De qué manera? Así. Entonces la parte final nos queda. Lo voy a hacer todo junto para que vean cómo queda. Con la práctica ustedes van a poder hacerlo muy bien. Bueno, pues este ha sido el tutorial del día de hoy, Playa de mi vida, de la oreja de Van Gogh. Espero que les haya sido de gran ayuda. Y si la primera no les sale, no se desanimen, sigan practicando. Gracias por ver.